¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al capítulo número 3 de Castlevania Area of Sorrow. Seguimos aquí dentro del castillo para continuar nuestra aventura y derrotar a Drácula, supuestamente. Y, a ver, vamos a tratar de recordar qué es lo que tenía que hacer porque... ¡Uy! Cuidadito. Cuidadito ahí con esos monstruos que lanzan lanzas. Lanzan lanzas. Me están haciendo uno de daño, pero ahí poco a poco me están gastando bastante vida. Así que hay que tener más cuidado. He perdido un poco la práctica porque he dejado de jugar hace varios días y no sé si se me haga más difícil porque los controles... Cuidado, no me tocó, no sé cómo... Oh, ¿por qué te atraviesas ante mí, ah? Vamos a derrotar a estos monstruos. No estoy acostumbrado para nada a esta espada que tengo. Ni siquiera recuerdo cómo se llama. A ver... Ah, ni siquiera los botones. Espadón. Recuerden que este juego está traducido al español. Si no recuerdo mal, no es oficial, así que... Los nombres algunos dan risa y no están bien traducidos. Pero no importa, la cosa es entender un poco la historia de Soma Cruz, aquí este joven que ya explicamos su historia antes y que yo les dije que era genial. Genial, miren, nos entrega el alma, el fantasma Bailón. Esta alma, si no recuerdo mal, era un poco difícil de conseguir. No estoy seguro, pero bueno, oh, cuidado. Lo bueno es que me da 4 en suerte, en característica. O sea, me sube estadística. Si vamos a la derecha, vamos a llegar a donde estaba el segundo jefe, que era Manticore o Manticora. Manticora le han puesto aquí en español, pero es Manticore en inglés. Así que no voy a volver. Vamos a seguir aquí encontrando cositas. Si no me equivoco, aquí también había algo. Bueno, al parecer no. Encontré solamente un antídoto. Ok, por aquí creo que encontré esta monedita de $100. Y con este lugar nos dirigimos hacia la entrada del castillo, donde comenzamos nuestra aventura. Así que vamos teletransportándonos. Y ahora tenemos que ir hasta el jefe llamado Golem. Creo que así se llamaba. Espero que así se llame ya tanto tiempo que no juego. Ay, Dios, tan larga es esa espada. Pensé que no me iba a alcanzar, pero sí me alcanzó. Bueno, no recuerdo qué hay por aquí arriba, así que voy a visitar, hacer una visita. Ah, tenemos la telaraña, somos Spider-Man. Esto nos lo dio la araña esta, que no recuerdo cómo se llama. Y a ver si encuentro algo útil por aquí, que no me gustaría estar viniendo para nada. Por aquí arriba. A ver, hay un monstruo así de muñeca. Cuidado. ¿Por qué no retrocedo? Retrocedí, pero muy tarde. Hay que cuidar mucho la vida, que ya tengo la mitad. Y por aquí hay otra muñeca. Ok, soy Spider-Man, soy Spider-Man. Ay, quédate ahí. Toma. Toma. Listo. Al parecer no hay nada. O sea que he venido para nada a este lugar. Ah, miren, aquí hay un cestus. Esto, si no recuerdo mal, es para golpear con el puño. ¿Dónde está? Aquí está. Tiene... O sea, me da el mismo ataque que el espadón que tengo. Por aquí había algo. Ah, miren, ahí hay un arma, pero... Ah, miren, qué genial, qué genial. Tengo puños de acero. Lo malo es que no lo puedo conseguir hasta mucho más adelante. Casi al final del juego. ¿O habrá algún glitch que me permita... ¿Qué? ¿Hay dos? ¿Me pareció? ¿O vi dos? ¿O solamente es uno? Bueno, no lo sé. La verdad es que este puño es difícil de controlar. Miren. Ya van a ver. Seguro que a los zombies los destrozo de un golpe. Ya lo ven. Pero es de muy corto alcance y ese es el gran problema. Ah. Vamos a visitar al ¿cómo te llamas este? Al militar que encontramos en el video anterior. Que debería estar aquí y nos debe de vender algunas armas. También quiero visitar este lugar porque, no sé. Si encuentro algo. Ah, miren, aquí hay algo. Es un amuleto suerte. Vamos a equipo. ¿Dónde está el amuleto corazón? Suerte. Me aumenta en 2 puntos la suerte, ok, pero me baja la defensa. Y el caballero óseo. Bueno, esto no. Estamos bien, sí, estamos bien. Vamos a continuar por aquí. Por si acaso. Ah, esta es la salida del castillo, pero no puedo salir. Te odio. ¡Pum! Bien, a ver, ¿qué tienes tú, Hammer? ¿Aquí abriste tu negocio? Sí, hermano, además hay una nena preciosa rondando por aquí.
No para de mirarte. ¿Es tu amiguita? Sí. Joder, no sabía que tuvieras tanta suerte con las tías. Oye, no te confundas. No seas timidillo, ¿vale? Es bueno ser joven, es lo mejor del mundo. Seguiré con mis chanchullos. Mira lo que quieras, hermano. A ver, hermano, ¿qué podemos comprar aquí? Aunque no creo tener mucho dinero, ¿no? A ver, algo que me suba bastante. Daga combate. Es de corto alcance, pero bueno, me sube hasta 46. Esta maza no me gusta mucho porque debe de ser muy lenta, pero tiene bastante ataque. A ver, Gladius. Este sí me gusta un poco más. Scimitarra, espada curva. Esta no la he probado nunca, creo. Esta espada desconocida. Cuesta 2200 y tengo 2266 de oro. Ok, nos estamos entendiendo. A ver, traje de guerra. Me baja la defensa, pero me aumenta mucho el ataque. Creo que lo que voy a comprar es la espada desconocida. Espero que sirva, en serio, espero que sirva. Y no sé si tendré algo para vender. A ver, a ver, a ver. Creo que no. O sea, tengo muchas armas, pero las quiero dejar ahí de colección, así que no las voy a vender. Y vamos a continuar. No, no, no. Ya, gracias por todo. Vamos a cambiar el cestus por el... la espada desconocida, ¿dónde está? ¿Dónde está la espada supuestamente desconocida? ¿No le... ¿Esta es? ¿Katana? Sí. Katana. Ok, yo estaba leyendo la descripción que decía espada desconocida. Reolas, Soma. Oye, ¿reolas? O sea, de hola, hola. ¿Qué? Ese tipo de allí... ¿Quién? ¿Hammer dices? ¿Su nombre es Hammer? ¿No te parece que da algo de miedo? No, creo que es de fiar. Pero mira todas esas armas que tiene alrededor. Me contó que iba a abrir su propia tienda. ¿Aquí? ¿Una tienda en este castillo estará de broma? Bueno, es un tipo raro. Pero si dices que es de fiar, confiaré en ti. Ok, adiosito, Mina. Si no me equivoco, podría... No, no puedo hacer todavía. Necesito... Me falta... ¡Wow! Es muy rápido este arma. Cuidadito. No sé, como que ya me está gustando más este juego, sí. Estamos avanzando en la parte épica. Si no me equivoco, estos videos van a durar muy poco. Porque el juego no es tan largo, cuando ya lo sabes. Supongo que serán 10 videos o un poco más. A ver qué tal, cuánto dura. Hay un glitch me permite avanzar directamente hasta una parte avanzada, pero no lo voy a hacer para continuar de manera normal el juego. Aparte, si voy por la parte avanzada esta, se me hace muy difícil. Podría subir de nivel muy rápido, pero la verdad es que no, quiero avanzarlo de la manera normal. Bien. Aquí, cuidado con el arquero que ya habíamos visto en el primer capítulo. Una lanza y ahí. Tu, 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 tu. Cuidado con esas malditas flechas del arquero óseo. Tu, 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 tu. ¿Por aquí habrá algo? Ah, el camino es por acá. Ok, entonces vamos a derrotar a este hachero con hacha. Bien. A ver, ¿qué hace esta lanza? ¿Cuánto? Es una jabalina. Jabalina. Me sube 54. Un punto, sí, un punto más. Espada larga usada por la caballería. Vamos a probarla. No, muy lenta. Muy lenta. Es demasiado lenta. Vamos a volver a poner la katana. Está mucho mejor. Es muy rápida. Y además me he gastado 2200 de oro ahí. En esta cosa, en esta arma. A ver, toma. ¡Va! ¡Oh! Lo derroté de un solo golpe. Yo pensé que la iba a derrotar de más golpes. A ver, aquí hay otra. Perfecto. Pa, para, para, pam. Ven aquí. Ven aquí. Ahí está la arpía. Así se llamaba, ¿verdad? No recuerdo. Creo que era Siren en inglés. Sí, algo así era su nombre. Si le digo arpía, sí. Si le digo arpía es por Yu-Gi-Oh! Que estoy acostumbrado. Llegamos a Dance Hall, este lugar donde aparecen muchos fantasmitas bailando. ¿Aquí había algo? No, no. Creo que era en Castlevania Dawn of Sorrow, que había un secreto. Y nos encontramos con alguien.
¡Qué raro! Siento un poder oscuro en ti. ¿Quién eres? Es de mala educación preguntar sin presentarse, ¿no? Sí, tienes razón. No puedo decirte quién soy, pero me llaman Jota. Ok, Jota. Te llaman Jota. ¿Por qué ocultas tu nombre real? ¿Eres un criminal? No, tengo amnesia. Dicen que tuve un accidente en 1999. Cuando me desperté en el hospital, había olvidado mi nombre y pasado. Ya veo. Bueno, yo me llamo Soma. ¿Y tus poderes oscuros? ¿Naciste con ellos? Realmente no lo sé. Me enteré de ellos estando en este castillo. Ya, creo que me equivoqué. Don Jota, ¿por qué viniste a este castillo? Llámame Jota. No me trates de usted. Me hace mayor en este juego. Vine aquí por la profecía. Además, creo que así recuperaré la memoria. De hecho, desde que llegué he notado que recobré algo de memoria. ¿Y ese accidente tuyo de 1999, quizás Drácula tuvo algo que ver? Me temo que aciertas, sobre todo desde que tengo poderes mágicos. Jota, ¿eres un exorcista? Podría decirse que sí, pero trabajo exclusivamente para mí. Tengo que irme. Seguro que nos vemos luego. Hasta luego. Bien, conocimos a Jota, que yo ya sé toda la historia, así que si ustedes no lo saben, ya lo sabrán pronto. Ya veremos quién es Jota más adelante. Jota, Jota, Jota. A ver, Jota. ¡Ah! ¡Qué genial! O sea, de un golpe los derroto. El camino, si no me equivoco, es... Por aquí no es. Aquí podemos guardar, así que vamos a hacerlo. Sí. Tuturu, tuturu, para, pam. Y nos vamos directamente al jefe. ¿Por qué? Porque quiero avanzar rápido. No, porque quiero ver si lo puedo derrotar así sin subir tanto nivel. Ya que si me lo pasé este juego hace años, debería ser más fácil teóricamente para mí. ¿Y esta cosa? Creo que sí la puedo obtener. Vamos a intentarlo. A ver, ay, malditas. Se me olvidan esos de ahí. Ah, no puedo hacer el... Pensé que podía... Ah, no puedo. Ok, ok. Yo pensé que podía alcanzarlo barriendo, o sea... sí, barriendo. Pero todavía no puedo hacerlo. Ok, vamos por aquí, que... Por aquí todavía no está el jefe. Está por el otro lado, pero... Quiero avanzar todo lo posible. Cuidado. Ay, Dios. No, no. Ok. Aquí está el primer jefe. Es una copia. Está ahí. Bien, subimos de nivel. Estamos al nivel 10. ¡Wow! Genial. Nivel 10. Y seguimos siendo Spider-Man. Ahí tienes. No le doy. Ok, esta cosa creo que es difícil de vencer. Así que con mucho cuidado, que esas roquitas que lanza hacen mucho daño. Muere de una vez. Ahí está. Lo malo es que de regreso voy a tener que vencerlo otra vez. Ah, son invencibles, ¿verdad? O sea, infinitos, no invencibles. Estas muñecas son muy extrañas. Nena asesina se llama. Así la han puesto en la traducción. Killer Doll, si no me equivoco, es. Cuidado. Bien, soy muy rápido con esta katana. Perfecto. Ahí está. Spider-Man, Spider-Man. No, somos Spider-Man, pero más OP. Ay, Dios. Cuidadito, cuidadito. Ya casi voy la mitad de la vida. Cuidado. Esta cosa. Bien, un minotauro. No, ¿en serio me dio? Pensé que no me iba a dar. Ahí está. Genial. ¿Y para qué hice todo este camino? ¿No había nada especial aquí? Al parecer no. Ay, qué mala suerte. Aunque sea, me hubiera gustado conseguir el alma de Minotauro, que es muy fuerte. ¿O ya la tengo? No, tengo el de Caballero Óseo. El de Minotauro es mucho más fuerte. Creo que es el más fuerte de todos. No, creo que el más fuerte de todos es el de... El del quinto jefe. Ay, cuidado. Sí, que también es un alma amarilla. Que sirve para aumentar estadísticas. Así que ya lo conseguiremos pronto. Toma... ¡Ay, Dios! ¡Cuánta vida! ¡Corre, Soma! No, es que estos dos al mismo tiempo no me gusta nada la idea. ¡Cuidado, cuidado! Bien. ¡Uf, uf! Me estoy salvando. Y yo que quería ganar esto sin... ¡Cuidado, cuidado, Soma! ¡Uf! ¡Uf, de la que me salvé! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Mueran, mueran! ¡Que se me acabe el... ¡Ah! ¿Suben? ¡Cuidado! ¡Sí, suben!
Bien, me dio su alma el zombie oficial. Saltar siendo atacado restaura vida. Cuidado. A ver, vamos a equiparlo. Aunque creo que no me aumenta nada, ¿no? ¿Dónde está? Zombie oficial. No, no me aumenta nada, así que... Lo siento. Vamos. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ya no estoy preocupado. Es que me estaban acorralando ahí. Malditas cosas. Y necesito llegar ya rápido a un lugar de guardado porque... Miren mi vida. No me gusta estar usando pociones en este juego. Así que trataré de no usarlo. Y justo encontramos una, ¿no? Claro. Todavía no lo puedo agarrar, necesito una habilidad. ¡Ay, Dios! No te había visto, maldita cosa. ¡Ay! Pulgón del mal. Ok, aquí hay uno más de estos. Cuidado, cuidado con ese brazo. Cuidado. Bien. Ya derrotamos al descuartizador, que aquí no sé por qué le cambian de color. Supongo que es el mismo de... Ah, no, no, corre, corre. Vamos a volver a entrar. Otra vez. Cuidado, cuidado. No quiero que me bajen vida. Perfecto. A ver, toma. Ven, está de otro color. No sé por qué. Ya, llegamos al jefe. Ahí está la puerta del jefe. Pum. Pum. Ay, Dios. Siempre estoy haciendo fails. Cometiendo fails. Bien, guardamos y nos toca luchar contra el jefe. A ver, ¿qué buena habilidad tengo? Esqueleto alado, arácnida, lanzar rocas. Este no creo que me sirva. Creo que el de esqueleto alado por ahora sigue sirviendo bastante. ¿Verdad? Sí. No tengo nada más mejor. Nada más mejor. Machete, ¿me han dado un machete? A ver. Machete, ¿tu arma de siempre? ¿Tu arma de siempre? ¿Cómo es eso? A ver, aquí iniciamos la batalla contra el jefe. ¿Tercer jefe? ¿Cuarto jefe? ¿Cuarto jefe? Ahí está, es Golem. Gran Golem se llama. Cuidado, cuidado, Soma. Hay que tener mucho cuidado a que no se acorrale. ¡Ay, Dios! Pensé que no me iba a tocar. Toma, toma. Creo que no me alcanza, ¿verdad? ¿O sí? No, no me alcanza. Perfecto. Creo que me serviría esto más aquí, la cadena. A ver... ¿dónde está? ¿Era espada larga o algo así? Aquí está, espada azote, azote. Creo que sí me va a servir más porque es de largo alcance. A ver. Bajo menos, sí, pero al menos me sirve. Lo estamos haciendo retroceder, eso es bien. Cuidado. Dios, es que baja demasiada vida. Perfecto. Tara. Muere, gran golem. Lo estamos haciendo bailar. Ganamos, ya está. Nivel 12 y ganamos. Genial. Vida, vida mía. Recuperamos. Vamos a ponernos otra vez la katana, que me gusta bastante. ¿Vieron esa cosa que se desapareció? Era un monstruo. Esqueleto brillo. Deslizarse pulsando abajo A. Esto es lo que quería para conseguir lo de antes. Perfecto. Ese monstruo que vimos, miren, otra vez. Esa cosa es muy difícil de capturar. Tenemos que conseguir su alma, pero luego con una habilidad que vamos a conseguir. O mejor dicho, un alma que es de un conejo que para el tiempo. Ahí está, ¿ven? Toma, no te metas. Podemos vencerla. ¡Vamos! Ay, perfecto, la vencí. Pero lamentablemente no me dio su alma, así que... ¿Otra vez? Pues qué suerte. No, Dios, me envenenó. Me envenenó. Vamos, dame tu alma, dame tu alma, dame tu alma. Estoy ahí tratando de que me dé su alma. No sé si seguir intentando, la verdad ni recuerdo para qué sirve su alma. Creo que es para que me hagan descuentos en la tienda. Creo, no recuerdo. A ver, vamos. No, se escondió. Así que lo vamos a dejar para cuando tenga el alma del conejo este del reloj. Supongo que me va a servir bastante. Así que por ahora nos vamos hasta arriba. Venciendo otra vez todo. Y el descuartizador nos da su alma, que es para lanzar dagas. Lo cual no me gusta nada. Lo veo como que... como la primera alma que conseguimos, así que... ¡Ay, Dios! Pensé que ya lo derrotaba con ese golpe. Así que baja demasiada vida. Ven esas carnes ahí. Carnes, carnes. ¿Cuerpos de... ¿de qué? ¿De toros? Listo, ahora sí, gran poción. Tenemos una gran poción. ¡Qué gran poción!
Ay, Dios, no me quites mucha vida, por favor. Yo soy bueno. En serio, no sé, ¿me parece o estoy jugando mal? Porque me está bajando demasiada vida. Bien, aquí vamos a derrotar a estos para que primero no molesten, no interfieran. Toma. A ver, ¿viene otro? Pues parece que no. Tenemos aquí la Kutal. A ver. Kutal, aquí está. Para acuchillar fácilmente. Pues yo no quiero acuchillar fácilmente. Yo lo que quiero es derrotar fácilmente a todos. Por ahí arriba no puedo avanzar, por eso he venido para acá. Parece que no llego, así que vamos a seguir por la derecha, por donde llegamos. Bien, bien. Toma. A ver, Durga. Ay, no le di. Si no me equivoco, aquí habían minotauros, ¿no? A ver si consigo su alma de suerte. Perfecto. No, no me dio su alma. Y no voy a estar tratando de conseguirla porque me tardaría demasiado. Y no quiero que el video sea consiguiendo un alma. Así que aquí vamos a dejar este capítulo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su me gusta, compartir el video para subir más Castlevania Aria of Sorrow. Y no sé si terminamos esta serie, continuar con otro juego más. También no se olviden de seguirme en Facebook, Twitter, que está en la descripción del video. Y descarguen la aplicación que les avisa cuando subo uno nuevo. Eso es todo y nos vemos. Adiós, dice Soma. Pum, se asoma.